Cuando estamos en la construcción, ya sea de una viga, una columna o un cimiento de concreto reforzado, el ingeniero, el arquitecto, nos hace que nos vengamos a referirnos o a fijarnos en los planos. Por ejemplo, en este plano de acá tenemos un sketch o una tabla de concreto de las vigas, y en ella nos refiere a una serie de formas que tienen que ser corridas los aceros, pero si se fijan ustedes, ellos hacen referencia a el número 5 y número 3 en algunos casos también. La mayoría en residenciales es 3 y número 5. Pero si nosotros trabajamos en pulgadas, ¿cómo podemos transferir o cómo podemos convertir esta clasificación de aceros en números a pulgadas? Les enseño. Los aceros en proyectos residenciales más comunes son estos de aquí. El número 3 y el número 5. Pero también podemos encontrar el número 6 y número 8. Y de la manera de convertirlo a pulgadas es bien sencillo. Simplemente tenemos que poner un número 8 debajo de cada número. En este caso sería 8 y este sería un acero número 8, un acero número 3 octavo. En este caso sería un acero 5 octavo. En este caso sería 6 sobre 8, dividimos 3, 4. Este sería un acero 3 cuartos de pulgada. Y en este caso, poniendo el 8 debajo, simplificamos y es igual a una pulgada de ancho. Esa es la manera más sencilla y fácil de recordar cuando leemos en los planos el número de barra, cómo convertirlos a pulgada. Suerte con tu proyecto.